ese aspecto? Lo mismo que pasa todos los días. Las actividades que hacen a diario los humanos no le encuentro sentido, ya que solo se están dañando. Es como si no lo notaran o no les importara. ¿A qué te refieres? Mira, por ejemplo, estos humanos hacen lo que les resulte más cómodo y renunciando a cualquier responsabilidad. Consumen sin estribo, exigen más de todo sin pensar en nada. Bueno, tienes razón, pudieran clasificar los residuos y aún así los separan. Y al final, en los vertederos, termina todo junto generando lixiviados. Por tanto, los desechos orgánicos e inorgánicos, así como aceites o cualquier otro desecho, derramarán compuestos, ya sea por su descomposición o por su naturaleza. Estos terminan filtrándose por la tierra y por consiguiente se nos unirán a la fiesta formando parte de nosotros. Y que al final de cuentas, esto se traduce en que estos compuestos formarán parte de las actividades del ser humano y sus productos. Pero, ¿y esto en qué nos afecta? En nada. Prácticamente se llenan de campañas publicitarias de salvar al planeta cuando deberían salvarse a sí mismos. Olvidan que el agua es la clave de su existencia. Ellos están acortando el tiempo de supervivencia de su especie y la de los demás. Y todo por no tener un consumismo adecuado y moderado, además de que a muchos les importa tampoco este tema, que no se informan. Otros individuos están informados, no se comprometen ni siquiera a enseñar a los de su misma especie sobre estos problemas y cómo los podrían solucionar. Pues sí, pero somos solo gotas. A veces lo que no entendemos con el paso del tiempo va tomando sentido. En fin, Homo sapiens. Cuando consumas, pregúntate si en verdad lo necesitas o solo lo quieres. Cuando deseches tus residuos, piensa en dónde van a terminar y cuál es la opción más favorable para tratar, desechar o confinarlo. Si superaran esto y se escribiera esta historia, quisiera ser de los que cruzan los brazos, miraron a otro lado o de los que impulsaron el cambio.